Merenguero Toño Rosario ha sido uno de muchas altas y muchas bajas, pero definitivamente con visos de huracán. Parecían muy felices. Toño aseguraba a la prensa que tenía a su esposa Ivette viviendo como una reina y que su matrimonio era de película. Inclusive en una revista se publicaron picantes detalles de sus secretos de alcoba. Pero la imagen de pareja feliz se vio empañada por separaciones, acusaciones y sonadas reconciliaciones que acababan de nuevo en pelea. Las disputas fueron subiendo de color y de contenido hasta que finalmente Ivette tomó la decisión de separarse definitivamente de Toño. Entonces fue que comenzó la guerra de insultos y acusaciones. Toño acusó a Ivette de difamación, de tratar de quedarse con su mansión y con su fortuna, de haberlo alejado de su familia, de tratarle como un empleado y de haberle sido infiel. También la llamó víbora y estúpida. Por su parte, Ivette lo acusó también de difamación, de violencia doméstica, de tener malas juntillas, de haberle sido infiel y le llamó inútil. ¿Será posible que después de haber peleado como perros y gatos haya una reconciliación? ¿Qué pasó cuando se encontraron Ivette y Toño Rosario recientemente? Pues esta noche, Ivette Cintrón revela lo que no le ha dicho a nadie. Porque con Ivette ahora podemos hablar. De manera increíble, aunque todavía no ha salido su producción discográfica, Ivette Cintrón ha ocupado más páginas de revistas que muchas artistas consagradas. Todo lo que se pone, la forma en que se peina, si se muda o no se muda, todo lo que hace es objeto de un reportaje en los medios masivos de comunicación. Y con ella vamos a estar conversando. Ivette, ¿a qué tú atribuyes que prácticamente todo lo que tiene que ver contigo es noticia? No sé, de verdad que desconozco, pero me alegra, de verdad, y me siento bien de que pues estén pendientes siempre de lo que hace Ivette Cintrón. Yo espero que en el momento que yo me vaya a lanzar, así también pues sea tan, que me abarquen todo lo de mi carrera. Pero no cantes mucha victoria, porque en ocasiones lo que publican de ti no es muy bueno. Eso es correcto, es verdad. ¿Cuánto te molestan las críticas que te hacen? Me molestaba mucho. Pero de hoy en adelante me prometí que me iba a molestar aquellas cosas que yo quería que me molestaran. Yo les juro que cuando la vi llegar a mi casa no la reconocí. Porque no es la misma Ivette. Ya no es rubia, ya no tiene el moño y montones de peluca ni toda esa cantidad de pelo. Y yo dije, pero ¿y esta qué es? ¿Y ese cambio de look y esa nueva Ivette Cintrón? Ya le hacía falta una imagen nueva a Ivette, un estilo de otra forma. Me siento más cómoda, me han aceptado más. Y aunque no me lo crean, fue un sueño, Carmen. ¿Cómo que un sueño? Me acosté y de madrugada soñé que estaba en un sitio que ahora mismo no te puedo ni especificar bien, porque de verdad fue bien, algo bien raro. Y como que fue un mensaje que me habían dado de que yo tenía que cambiar mi imagen, que tenía que quitarme y que me pintara el pelo de oscuro. No me dijeron que era negro, jamás. Pero pues decidí, me levanté, llamé a la muchacha que siempre me arreglaba las extensiones y vino de Nueva York a Puerto Rico y me quitaron las extensiones. Yo dije, me quiero pintar el pelo de negro. Tú sabes, no son los chismes, las cosas que están diciendo es que te pintaste el pelo de negro porque La Tañón es la merenguera número uno de Puerto Rico y ya, y que tú le estás robando el look a La Tañón. No, Olga tiene su situación y eso hay que respetarla. Es muy querida de nosotros y pues no me molesta que me comparen con Olga. No me molesta que digan que yo quiero imitarla, pero no es así. Somos bien distintas, cada cual tiene su personalidad. Con tantas cosas, porque Ivette Cintrón ha tenido el pelo chinita,
colorado, amarillo, dorado, con highlight, sin highlight, con tips, sin tips. Bueno, una cosa increíble, yo creo, bueno, tenía su propio salón de belleza en su casa. ¿No te dio nunca miedo que se te cayera el pelo y que te quedaras calva? Se me caía, el cabello de verdad lo tenía bien maltratado, pero pues, yo creo que ahora por un buen tiempo me voy a quedar así, peli negra. ¿Extrañas no tener ya tu propio beauty parlor y tener un salón de belleza en tu propia casa a todo dar con tanto lujo? No, estoy feliz como estoy ahora. De verdad, aunque no me lo crean. Porque es que no me lo van a creer, van a decir, ella lo dice, pues, porque a lo mejor no tiene nadie en la casa ahora. No es así. Me siento feliz, feliz como soy. Muchos reportajes a lo que aludían era a que tú vivías como una reina. En un lujo asiático que tenías de todo, más closet de lo que mucha gente tiene para vivir como casa. El closet de Ivette era más grande que muchas casas que tienen las personas. Y ahora, pues, ya no está con tanta opulencia. Es verdad. Y nada de eso me llenaba, lo tenía todo. Y pues en ese momento uno a veces piensa que uno es feliz porque lo tiene todo, en abundancia, pero no, ahora mismo no tengo nada dentro del hogar y me siento tan feliz que lo quiera antes. Las personas te perciben, algunas, quizás por toda la promoción negativa que se te ha dado, como escandalosa, como una pantera que ruge. ¿Eres así? No. A veces hay que ser pantera para defender lo que uno quiere. Pero no soy tan pantera como me quieren pintar. De hecho, esta noche estás vestida como una pantera. De negra, con mi pelo negro, pero no. No es tan fiera la pantera. No tan fiera. Lo fui, pero era en el momento que tenía que defender lo mío. Y si por querer uno defender lo de uno y que nadie le quitara lo de uno... Era malo, pues. Fíjate, en los momentos en que tú estabas con, de tu manera anterior, mucho dinero, mucha riqueza y muchas extensiones y mucho pelo y todo eso, la gente se preguntaba, ¿qué busca esta mujer? ¿Llamar la atención del público? ¿Escándalo? ¿Qué quiere esta mujer? ¿Que hablen de ella? ¿Qué quiere la mujer que es Ivette Cintrón? No, vestía de la forma como vestía. Usaba el cabello de la forma como lo usaba porque le gustaba a mi esposo. Solamente lo hacía por Toño. Porque a Toño le encantaba, le gustaba de que yo entrara a un sitio que todo el mundo me viera. A lo mejor en ese momento no me criticaban tanto, pero no era por llamar la atención como tal o que yo fuera una persona... No sé, verdaderamente yo era como era porque a mi esposo le gustaba, a Toño Rosario. Y ahora, como tú eres, ¿a quién es que le gusta? A mí misma. Soy yo. Esta es Ivette. La verdad es que la gente, aunque no conozca a la figura de la farándula, les encanta sacarle las tiras de pellejo. Y el chisme vende. Y les encanta comentar. Y de Ivette es de una de las que más se ha comentado. La pregunta que yo me hago y que le hago a Ivette es si la gente en verdad te conoce. Si la gente sabe cómo es Ivette Cintrón. No, aquellas personas nada más que han compartido conmigo, los que siempre están a mi lado, son los que verdaderamente pues creen o no creen lo que se hable de mí, pero yo espero que de verdad muy pronto me conozcan y sepan quién es Ivette. Las personas que te identifican, las personas que tú vas por la calle, por un centro comercial y se dan cuenta que tú eres Ivette Cintrón, ¿te han llegado a ofender? ¿Te han llegado a decir cosas desagradables? Todo depende, siempre hay uno que otro que quieren robarse el show y comentan algo y yo pues lo dejo así porque es algo natural, normal, de todo lo que se ha hablado que alguien... En algún momento me grité algo, pero verdaderamente no me puedo quejar. El público ha sido bien justo conmigo. Para todo lo que han hablado de Ivette Cintrón, más que bien han sido. De todo lo que han hablado de Ivette Cintrón, ¿qué es lo que más te ha dolido? Lo de la infidelidad a Toño. Eso es lo que a mí sí verdaderamente me dolió. Sufrí mucho cuando se comentó eso y es algo que nunca podré olvidar. No me importa que me podían decir ridícula, que si los moños, que si los colores, que iba esto, que iba lo otro, no. Nada de eso me ha importado. Y de todo lo que pueda venir de ahora en adelante. Sino lo más que me ha dolido ha sido eso, de que supuestamente le fui fiel a Toño. ¿Tú te refieres al caso de muchacho integrante del grupo Los Cubos? Es correcto. Es que quedó todo como una nebulosa.
porque cuando él lo entrevistaron en la revista, creo que fue TV Guía, yo tengo aquí sí, algunos... TV Guía. Tú dijiste que es ilógico que digan que tú tenías algo con él, pero él dijo que si alguna vez se casó, que le gustaría casarse con una mujer como tú. No tiene malos gustos. Bueno, pero entonces cuando acude con su mamá y con su esposa a la televisión, lo deja todo, con, ni lo niega ni lo afirma. Yo no le echo la culpa al muchacho. Vuelvo y lo digo, él nunca me faltó el respeto. Él nunca me dijo si estaba o no estaba enamorado de mí. Pero yo creo que esto más bien lo han querido, pues... me imagino que necesitaban publicidad en ese momento para una agrupación que según decían que le iba a pertenecer, que aún no ha salido. Y hayan utilizado eso, pero él sabe muy bien que no hubo nada y él lo había dicho. Él fue sincero y lo expresó así. Luego, por otras personas, es que quisieron comentar. Entre las cosas que se dijeron que tú lo habías sonsacado, que habías tratado de romper ese hogar. Y también se comentó que te habían visto besándote con él. Es falso. Y son sacándolo. Es falso, Carmen. El muchacho lo sabe. El muchacho lo sabe. Y, pues, ¿de qué vale que yo te diga ahora mismo que sí o que no me lo van a creer? Solamente Dios lo sabe que lo que es la realidad de todo esto. Hoy te repito, él no tiene culpa. Tiene que haber una persona detrás de todo esto que lo que quería era perjudicarme. ¿Quién tú crees que quiere perjudicarte? Hay mucha gente. Hay mucho. Pero nada. Después de este escándalo, de que el joven va a la televisión con su mamá y con su esposa, Ivette Cintrón decidió demandar, no a ellos, sino a Cobo Santa Rosa. Quédate con nosotros que pronto vas a escuchar a Ivette Cintrón cantando el tema ¿Quién me difama? Que si canta o no canta, bueno, llega tú a la conclusión. Regresamos en breve. Mansión, manzana de la discordia. La mansión valorada en más de medio millón de dólares se convirtió en la manzana de la discordia entre Ivette y Toño. La fastuosa residencia ubicada en Villa España, en Bayamón, lucía bellísima cuando la visité hace menos de un año. Tenía varias salas elegantemente decoradas, pisos de mármol, piscina, un salón de baile tipo discoteca, un área para jugar billar, un exótico jacuzzi de mármol negro, un amplio dormitorio del tamaño de una plaza pública y un salón de belleza donde Ivette se arreglaba y también le arreglaba el cabello, las manos y los pies a Toño. También le daba masajes para relajar los músculos. Tenía tres empleadas domésticas. Una le cocinaba a Toño, otra limpiaba y la otra cuidaba del retoño de ambos, el pequeño Antonio. Pero esta casa, que una vez fue su nido de amor, fue un campo de batalla. Allí Ivette y Toño se declararon la guerra y se dijeron hasta del mal que iban a morir. Tanto y tanto pelear por la casa y ninguno de los dos la tiene todavía. El juez Char Padín del Centro Judicial de San Juan ordenó el embargo preventivo de la mansión por una demanda de 6 millones de dólares que le radicó a Toño su ex productor Richie Viera. Viera, representante artístico de Toño, alega incumplimiento de contrato. Por esa razón, la mansión Rosario Cintrón ahora está vacía. Como dice la canción de Toño, que se lo lleve todo, Ivette se llevó algunas cosas, muebles, adornos, en fin, lo que le pertenecía. El día de la mudanza, Ivette se despidió de sus vecinos de una manera explosiva, con fuegos artificiales, así como lo oye. ¿Qué más irá a pasar entre el cuco y la pantera? ¿Será este el revés que los vuelva a unir como pareja? Pues de todo este enredo, ahora podemos hablar. Conversando con Ivette Cintrón de todas las controversias que han rodeado su vida, la que más le molesta a ella es la que la vincula al joven Raúl Armando del Valle y la que insinúa que le fue infiel a su esposo Toño Rosario. Volviendo a ese tema y al tema de la demanda, él ni lo negó ni lo afirmó, y este joven, por otro lado, dice que sí, que se casaría contigo, o sea, dejando esa puerta abierta, y añade además que se siente lo suficientemente hombre como para, si hubo algo entre nosotros, no revelarlo.
No sé qué quiso decir con eso, porque si hubiese sido tan hombre como él dice, no hubiese permitido que otra tercera persona fuese a un programa para hablar por él, como lo hizo su madre. Sin embargo, Ivette, tú has señalado que estás dispuesta a todo por defender tu honor. Correcto. E inclusive demandaste no a ellos, sino a Cobo Santa Rosa, ¿por qué? A ambos. ¿A ambos? A ambos, sí. Y a Cobo, pues, me ha molestado demasiado. Yo creo que ya a Cobo se le ha pasado la mano. Él no mide sus palabras. Él se prestó para hacerme daño con eso. Él pretende haberme hecho daño. Pero Cobo no me deja en paz. Él siempre tiene que buscar una que otra cosa para siempre tener que decirme algo. Y pues yo creo que ya basta. Sin embargo, yo no sé, pero según reseña la revista Vea, cuando recibió tu demanda, pues se echó a reír de tu demanda. Sí. Porque ya le han puesto 10 y no han prosperado. Es correcto. Pero una de ellas, Carmen, fue un vecino. Entonces el vecino, a lo mejor pues por ser vecino, viene y deja las cosas así para evitar de tener siempre que esté en lo mío, pues, su hermana, que lleva la misma sangre de él, que sea como sea, son familia. Y tumbó la demanda, pero yo no tengo ningún parentesco con él, ni soy hermana, ni soy vecina, ni soy prima, ni nada por el estilo. Pero él se rió de la demanda. El que ríe último, ríe mejor. ¿Tú crees que prosperará tu demanda en corte? Claro que sí, con el favor de Dios. ¿Qué te da esa seguridad? En que lo que es cierto, lo que yo he dicho es cierto, y de una forma u otra, Dios tiene que obrar en este caso. No puede ser posible que una persona que lo único que ha hecho es quererme hacer daño se salga con la suya, jamás. De alguna forma u otra, ya él tiene que... El destino de Cobo es que la muñeca esa lo va a manejar a él y a él lo van a esconder en ese closet. Ese va a ser el destino de Cobo Santa Rosa. Tú habías dicho que te dolía el que se dijera que tú eras infiel, porque un poco es como el merengue, el barbarazo, que faltaba añadir que el queso que había en la mesa también se lo comió, porque se decía que el joven utilizaba el carro de tu esposo, Toño. Sí. Eso es el colmo de los colmos. No, se dijo de todo, pero ese carro lo tenía Toño en el momento que se fue. En el momento que ellos dicen que ese niño usaba ese carro, lo tenía Toño. Era imposible, y en mi casa solamente un solo polvo es que había. Y lo tenía Toño, ¿en qué otro se montó él? ¿Toño alguna vez te ha recriminado por infidelidad? No, gracias a Dios. Incluso nos vimos hace poco y él me dice, Ibe, yo eso no lo creo. Entonces yo estaba a las 24 horas con Toño Rosario. En todos los bailes en Puerto Rico... Espérate, que es eso de que se vieron hace poco. Sí, estuvimos... ¿Toño Rosario y Bessington se están viendo? Sí, nos estamos viendo, gracias a Dios, todo bien. Estuvimos el 23 de diciembre y el 24 juntos. ¿Que Toño Rosario y Bessington estuvieron juntos? Estuvimos juntos en casa de mi mamá, con el niño, con unos revueltos. Oye, pero ¿qué es esto? Yo había oído, había escuchado que había la posibilidad de la vista de conciliación, de que se encontraran en la vista de conciliación. ¿Hay posibilidad de que se reconcilien y que vuelvan como pareja Toño Rosario e Ivette Cintrón? No creo, solamente, pues no sé, el tiempo lo dirá. Puede ser que mañana divorciarme, de aquí a 2 años más, pues volvamos, pero no sé. Pero no, estaban como perro y gato, que ni se hablaban, que él decía que tú no le dejabas ver el nene. No, eso siempre fue mentira, porque Toño sabe que siempre buscaba el niño y se le entregaba. Que pasa que había momentos de que si él quería llevar ese niño un viernes, un sábado, un domingo, cuando él estaba tocando, pero era ilógico que él me fuese a dejar el niño con otra persona y no fuese a estar con él. Pues si él quiere estar con el niño es porque tiene el tiempo para estar compartiendo con su hijo. Pero lo cierto es que ya no están como perro y gato. No, gracias a Dios. Ya pues se le... No sé de qué irán a hablar ahora, porque por medio de Toño y por medio mío no van a tener ningún comentario más. ¿Qué te motivó a conversar con Toño? Que de hecho, déjame decirte, mi experiencia con Toño siempre ha sido muy buena. Las veces que le he llamado para actividades benéficas en la cárcel de mujeres o lo que sea, siempre me ha dicho presente. Uh-huh. Es un individuo de corazón bien noble. Sí. De esos artistas que van donde les llaman. Pero, uh-huh, ¿qué te ha motivado para
para entablar ese diálogo con Toño si ustedes estaban que como perro y gato? Es que le estábamos dando gusto a la gente que querían eso. Definitivamente nosotros después de tantos años de matrimonio, teniendo hijos, ¿por qué teníamos que estar de esa forma? Claro, no teníamos el espacio a lo mejor o el momento más adecuado para nosotros juntarnos. Pero llegó el momento ahora y bienvenido sea. Él y yo no tenemos por qué seguir en esto porque le estamos dando beneficio a otras personas. ¿Tú crees que alguien le está agitando a Toño? Sí, y lo siguen haciendo. Pero yo me imagino que en algún momento se cansará de que lo sigan manejando. Él decía que era yo la que lo manejaba todo el tiempo y que él era el títere y que yo lo manejaba. Pero al fin y al cabo ahora mismo le hacen entrevista a Carmen y a él no lo dejan ni hablar. Quien hace la entrevista por ahí es otra persona. Eso según fue lo que me dijo también la última vez. Y él sabe que es así, pero de verdad no le guardo rencor. Yo le quiero mucho y pues estamos bien ahora. ¿Toño tiene buen corazón? Lo tiene, él lo tiene. Que pasa que es muy débil y se deja manipular por otras personas. Hay muchas cosas de las que están sucediendo y de las que han sucedido que verdaderamente no es lo que él desea. Él no lo desea así. También se dice que tú te dejas manipular y que muchos de estos problemas son responsabilidad de tu papá. Y que tu papá que se interpuso y que no cooperó y que te manejó a ti para ponerte frente a él. No, él sabe que siempre en mi casa tiraban para él. ¿Para Toño? Sí, él siempre le decían, cógelo suave y ve, tú sabes cómo él es, vamos a llevarlo, perdona, lo que es. Pues papá siempre estaba con él. ¿El nene lo extrañaba, lo añoraba? Antonio cuando empezó todos estos problemas apenas tenía 3 añitos y casi no le hacía tanta falta porque nunca estuvo tan apegado a él, pues por el trabajo, que siempre estábamos de viaje y pues, pero ahora sí, el niño lo aclama mucho. Definitivamente es que es mejor para el niño una buena relación con su papá. Claro que sí. Eso no lo discuta nadie. Te veo como que dejas una puertita abierta para la reconciliación con Toño Rosario. Vamos a dejarlo así, a ver qué es lo que pueda pasar. Pero de verdad que ahora estamos más tranquilos. Cuando tú estabas con Toño y cuando viene la separación, la gente dice, ay, bendito, pero si esos chavos son de él y la fortuna es de él y él es el que tiene el talento y esa mujer se le quiere quedar con la mitad de las cosas, pero es una barbaridad. Esa es la sociedad de bienes gananciales, pero tú te quedas con lo bueno y te quedas con lo malo, porque la demanda que le puso el productor Richie Viera, pues también tú estás demandada ahí. Es cierto, el señor Richie Viera demandó a Toño por $8 millones y había solicitado al tribunal un embargo preventivo, la cual no procedió. Demandan por 8 millones a Merenguero. ¿Este Richie Viera fue manejador de Toño? Por 2 meses o 3 meses fue lo máximo. No tuvo él más de eso. Richie Viera, el esposo de la periodista Belén Martínez Cabello. Es correcto, sí. Y correcto. ¿Qué ha significado esa demanda para ti? Porque ahí me demandan por 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Con 8 millones de dólares ni él ni yo hubiésemos estado aquí. Nos hubiésemos ido hace tiempo fuera de todo esto. Se cayó lo del embargo preventivo. ¿Qué te querían embargar? ¿La casa? La casa, sí. El sueldo de él. Pero mayormente lo de la casa es lo que quería de inmediato. Pero lo que no entiendo es que Toño tiene un contrato con MRB Production antes de haberle firmado el de Richie Viera. ¿Y en qué etapa está esta demanda? Eso continúa. El embargo no procedió. La demanda continúa. ¿Y tú sigues en la casa? Sí, sigo en la casa. Ah, pues me habían dicho, pues ella se mudó, hizo una mudanza, habían comentarios de eso ya no puede estar en esa casa, la mudaron porque le embargaron la casa. Eso es lo que quieren, pero no. Estoy en mi casa. Y lo que se sacó, pues lo sacó parte, pues, algunas cosas las vendí, otras cosas pues está en la casa. ¿Propiedades tuyas? Sí, mía. Pero no te quitaron la casa. No, la casa, yo vivo ahí. Habían dicho que incluso la mudanza la habíamos mandado para la Florida, que yo me iba, íbamos a volver Toño y yo y que no íbamos para allá, pero nada de eso es cierto. Ibe se está preparando. Este cambio en su apariencia física no es casualidad, se está preparando para el lanzamiento de su primera producción discográfica. ¿Qué trae del cintrón? ¿Qué trae esta pantera? Que a veces ruge y a veces llora después de unos mensajes.
la primera vez que Ivette Cintrón se lanza como cantante. Antes de conocer a Toño, ella era una de las integrantes de la agrupación Las Chicas de Puerto Rico, pero no duró ni dos meses, porque según ella, Toño la sacó del ambiente. Nadie la había escuchado cantar todavía, pero según su maestra de canto, su voz es de mezzo-soprano. La canción que promocionará y que ustedes escucharán por primera vez en exclusiva, en Ahora Podemos Hablar, lleva por título ¿Quién me difama? Tema que hace muchos años popularizó La Lupe. Muchos creen que esta canción, ¿Quién me difama?, es la contestación a la que su esposo Toño Rosario le ha dedicado y que lleva por título Estúpida y que se lo lleve todo. Pero Ivette asegura que este primer sencillo está dedicado a los que viven del chisme y la han difamado. ¿Se añadirá a la lista otra merenguera de apellido Cintrón? ¿Tiene o no tiene talento para cantar? Oiga, ¿y será cierto que Toño quiere ser su representante? Por lo pronto, me adelantó que una bufanda será su sello de distinción y me dio la exclusiva de su primer sencillo para presentarlo esta noche por televisión. ¿Canta o no canta? Pues mire, sea usted el juez. Que siempre que no tiene nada que decir es el que más dice. Cuando tuvo sed, yo le di el agua, cambió rosas por espinas. ¿Quién me difama? Chinas por botellas, oro por espejo, guerra por paz, eso no me pasa más. Mira quién me difama. ¿Quién me difama? A quien yo le di mi vida. ¿Quién me difama? ¿Cuándo saldrá esta producción discográfica a la luz pública? Bueno, se supone que ya para finales de marzo, a principios de abril, ya debe estar en la calle. Estamos terminando los últimos detalles, pues el abogado con las casas disqueras del contrato para firmar. ¿Por qué demoró tanto? La última vez que comenzamos estaba bastante adelantadita y de momento todo se detuvo. ¿Qué pasó? Todos los problemas me afectaron mucho y decidí quitarme, darle un tiempo en mi casa, pues para mucho más tranquila para poder terminar la grabación. No era fácil, tanto problema, y me tengo un estudio de grabación tantas horas para, pues. ¿Te deprimiste? Me deprimí mucho, sí. ¿Demasiado? ¿Qué te motivó para seguir tus metas, para continuar laborando y para lograr tus sueños? Mi hijo, mis padres, y no darle gusto a lo que quería la gente, a que dijeran, pues mira a dónde llegó y ve. Porque no tiene a Toño al lado, no es así. Si di tanto de mí para él, ¿por qué no lo puedo hacer para mí misma? Muchas personas comentan que dudan que puedas cantar. Dicen, no, que va, el cantante es Toño, esta es ella aprovechando el momento y la publicidad. Es cierto, pero pues ya está la producción hecha, vamos a ver qué es lo que trae Betty y yo espero que sea de todo su agrado. ¿Te molesta que pongan en duda que puedas cantar? No. ¿Ya no te molesta nada? Nada, nada de nada, Carmen, de verdad que no me molesta nada. Ni siquiera que te mencionen como la gorda o la gordita. No, nada, 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 nada. Por lo menos tengo remedio, de que me pongo a dieta y me pongo más delgada, pero ¿y él? Ni volviendo a nacer, porque yo estoy segura que si se le dice a la mamá que lo vuelva a parir a ver si sale mejor, le dice, ¡ah! No, por Dios, de nuevo jamás. Él sí que no tiene remedio. ¿Ha habido un poco de cirugía plástica en todo este cambio de Ivette Cintrón? Sí, me había hecho una cirugía del abdomen, pero fue mucho antes de yo ponerme a dieta. Estando con Toño, me había hecho una cirugía. O sea, pero no es parte de lo que estás haciendo ahora. No, me lo había hecho hace muchos años. Hace como dos años,
me había hecho la cirugía. Y, volviendo y ahora de, pues que estoy a dieta. Volviendo a lo del calendario, lo de competir con Nachalí y Taína, eso va, que vean en las condiciones. Sí, le voy a hacer la competencia a Taína. A Taína. Ponerme flaca. ¿Pero estaría dispuesta a desvestirte un poco en ese calendario? Sabrá Dios, todo se puede hacer. Siempre y cuando se vea bien, se puede hacer todo. ¿Y la barriguita, el ombliguito, te quedó bien como para enseñarlo? Me quedó bien, sí, bien bonito. Perfecto. Bello, regio. ¿Ya no hay nada que pueda bajar tu autoestima? Nada. Ya lo han dicho todo, ya han hecho con lo que han querido. Yo recuerdo que cuando Yailin Cintrón anunció que iba a cantar, también pusieron muchos en duda su talento. Salió el disco y la criticaban, la pelaban, pero la verdad es que la chica ha prevalecido. No, y hoy día sigue cantando y está feliz y contenta. Así es, todos esos comentarios, a veces uno le molesta, pero le viene bien a uno. Uno aprende mucho de eso. ¿Y si no acepta el público tu trabajo artístico? Que sea lo que Dios quiera. Si no lo aceptan, pues seguiré trabajando en la empresa, pues con la otra agrupación, que se va a cambiar ahora el nombre, se va a hacer otra promoción. Pero estoy segura que sí. Yo no estoy tan loca para yo lanzarme a hacer algo que yo no estuviera segura de mí misma. ¿Tú estás confiada en tu éxito? Sí. Entre los comentarios estaba yo en el salón de belleza arreglándome y escuchando, ¿verdad?, comentarios de la gente. Y entre los comentarios que se hacían decían, mira, si el disco último de Toño se lo dedicó a ella, eso de estúpida es para ella. ¿Tú sientes que son para ti las palabras, la letra de las canciones de Toño? No, siempre canto cosas lindas para mí, en eso yo no me puedo perder. Toño, todos los temas lindos, siempre me mencionaba, y ve, te quiero y ve, de todo un poquito. Él sería incapaz de sacar un tema así para mí, ese tema pues ya estaba hecho desde antes que nosotros ni pensábamos de no estar juntos. O sea que la estúpida no eres. No soy yo, es otra. Regresamos en breve con Ivette Cintrón. Y olvidé tu mala fama. Bueno que me pasé a mí por no enseñarle a vivir a mi débil corazón. Que por donde voy nadie se lleva mi vida. Y el mundo sabe quién soy. Fíjense nomás. Fíjense quién me difama. Un pasatiempo de ayer. La sombra de un mal querer. Que borré de mi programa.
y a mi lado se ganó más el brillo que reclama. ¿Quién fue que endulzó? Para la cantante en grande como merenguera, Ivette Cintrón ha decidido cambiar radicalmente su apariencia de pies a cabeza. Ha rebajado más de 50 libras. También se hizo una cirugía del abdomen. Ha renovado su vestuario, pero el cambio más dramático es el de su cabello. Así lucía Ivette en sus mejores tiempos con Toño Rosario. El peinado multicolor tomaba entre 6 a 9 horas en realizarse y casi una decena de paquetes de extensiones. Ese estrambótico look le costó muchas burlas y críticas. Hasta el travesti Alex Soto hacía una imitación de Ivette colocándose dichas extensiones. Todas esas pelucas y extensiones y colores de cabello pasaron a la historia para enmarcar su hermoso rostro y sus ojos claros. Ivette se cortó el pelo. En menos de un año se ha teñido de rubia, de castaña, de pelirroja y ahora de negro. Dice Ivette que el color de cabello que ahora tiene lo soñó. ¿Qué tiene esta chica que tantos looks ha tenido y que tantas portadas de revista ha ocupado? ¿Por qué ha gastado miles y miles de dólares en su cara, en su cuerpo y en su cabello? Pues de todo esto, ahora podemos hablar. ¿Estás consciente de que la fama también te puede traer más problemas y más escándalos? Sí, estoy consciente. Yo sé que de ahora en adelante lo que me espera es mucho más. Sé que van a encontrar 20.000 críticas por la producción, de que si canto o no canto, que si todavía está gorda o está flaca o que pues... 20.000 cosas, pero estoy preparada para eso. Ahora estoy preparada mentalmente para lo que venga. ¿Has buscado ayuda psicológica? ¿Te has aconsejado con alguien? ¿A qué atribuyes esa fuerza que tienes ahora que no tenías antes, que antes te causaba tanto dolor todo esto? Tengo mucha gente al lado mío que me están apoyando, que me están ayudando, que me orientan, que mentalmente me han ayudado mucho. Ellos saben quiénes son y de verdad que... Gracias a ello es que Ivette hoy está aquí. ¿Has tomado clases de canto? O sea, sí. ¿Estás preocupada por la calidad de tu de la vocalización? Sí, sigo todavía con mi maestra, con Maritza Alemán, cogiendo las técnicas. ¿Crees que es el momento, que es el momento adecuado, que ha llegado el momento de lanzarte? ¿Estás segura de que esta es la ocasión, este es el momento? Sí. Y si fuese que no fuese el momento, solamente Dios va a poner algo en mi camino para que no pueda hacerlo. Al principio yo dije que iba a ser el año pasado la producción, pasó lo que pasó con lo de Toño, me paré. Ahora, digo yo hoy algo, pero mañana puede ser otra cosa. En caso de que Dios vea que no es lo que me conviene ahora. ¿Esto salió después de todas las controversias con Toño o tú siempre tenías dentro de ti el deseo y la inquietud de ser artista? No, siempre. ¿Qué pasa? Yo estuve en una agrupación de las chicas de Puerto Rico, pero entonces al casarme con Toño él no permitió que yo siguiera. Entonces la producción se empezó a hacer estando yo casada con Toño, que quería lanzarme a mí, pero entonces vuelve, nos separamos y ahora fue que tuve la oportunidad de terminarlo. ¿Temor a la competencia o...? ¿O qué afecta el que tú no te hayas lanzado estando con Toño? Pues cuando empezamos, que tomamos la decisión de que sí lo íbamos a hacer, fue cuando pasó lo que pasó entre nosotros y nos separamos. Pero ya estábamos decididos a que lo íbamos a hacer y él me iba a apoyar. Ahora cuando te has encontrado, reencontrado con Toño y están hablando y están en una comunicación más íntima, ¿te ha comentado algo de tu carrera? Sí. Él me dijo, incluso me dijo que le vendiera mi producción a él. ¿Cómo? Mi producción a él y yo lo miré. Entonces se le echó a reír. Pero sí me lo comentó, no sé si fue en serio o fue en broma, porque uno no sabe cuándo está hablando en serio con Toño. Pero sí me le encantó. Llegó el 23 como a las 8 de la noche. Y lo primero que... Incluso cuando él llega a casa de mami, la producción estaba. Estaban escuchando unos vecinos de mami. Y entonces él oye y dice... ¿Ese será? Entonces andaba con el hermano de crianza, con Pocholo, y Pocholo dice, ¡ese es ella! Y se sentó a escuchar la producción y le encantó. Incluso me dijo que si me tenía que ayudar para la promoción, que lo iba a hacer. ¿Te dio consejos? ¿Te hizo recomendaciones? No solamente me dijo eso, véndeme la producción. Y yo me eché a reír y se echó a reír.
Me dice, está muy buena, si te tengo que ayudar, yo te voy a ayudar. La verdad es que con Ivette Sintrón y con Toño Rosario uno nunca sabe lo que va a pasar. Esto sería lo último para las revistas, para portada. Toño Rosario, el representante artístico de Ivette Sintrón. Ay, Dios santo, es un escándalo. No me imagina. Pero, ¿sabes qué? Nosotros cuando empezamos con el escoger los temas de mi producción, en que quién iba a ser el arreglista y todo eso, eso era lo que Toño quería, de retirarse un tiempo, dedicarse a los míos para luego entonces seguir. Y pues, nada, pero sabrá Dios. Oye, cuál será el destino de nosotros dos. ¿Y qué dirá Rafael Pina de todo esto presentándote aquí? ¿Y cómo? Detrás. Increíble. No, son bromas, pero a lo mejor sabrá Dios si quedamos todito trabajando y echando para adelante todo. Y ve, ¿cómo fue ese encuentro con Toño Rosario después de tanta pelea, de tantas páginas de revista? Todo lo que yo tengo aquí, señores, son páginas de revista y de periódicos de algunas de las cosas que saqué de lo que ha habido publicado, de lo que se ha publicado de Toño y de Ivette. Después de tanta y tanta y tanta cosa que se ha dicho, ¿cómo fue ese encuentro cuando él llega a tu casa? Fue bien emocionante. No hacía falta como vernos, porque si él me veía a mí era por revista, al igual que yo a él lo veía pues por la televisión, o en fotos, en chisme, pero nos mirábamos, nos contemplábamos, él siempre me miraba hacia el piso, y yo, Toño, pero sube la vista, mírame, dime algo. ¿Quién estaba más agresivo de los dos, él o tú? Pues mira, no, estábamos los dos tranquilos. Él solamente hacía así, miraba hacia el piso todo el tiempo y decía, mírame a los ojos, háblame, dime algo. ¿Y te miraba? Después sí. ¿No te dijo que estaba...? Hablamos de todo un poco, lo de la casa, lo que estaba pasando. Y me dijo, estate tranquila y ve que no va a pasar nada. Acuérdate que yo siempre te he dicho que hay que estar tranquilo, de que no va a pasar nada. Todo lo que me quieran hacer daño a mí no lo van a lograr. ¿Y no tiene temor, Toño, por la demanda? ¿Que se quede sin nada de una demanda de 8 millones de dólares? Que va a salir bien, que va a salir bien, que siempre me lo ha dicho, que va a salir bien y que yo estuviera tranquila, que no le iba a pasar nada. O sea, que él te daba fortaleza a ti, tú le das fortaleza, sí, a Toño. Y me dijo, tú sabes muy bien que antes de que nosotros nos separábamos, te dije que eso no iba a ir. Y ya tú ves, ya se cayó lo del embargo ese que querían. Estate tranquila, que no me van a hacer daño, que no va a pasar nada. Yo, bueno, Dios te oiga entonces. Hablaron de tu carrera, hablaron de la demanda y de la casa, ¿y de qué más hablaron? Más nada, Carmen. Nada más por ese momento. ¿Estás segura que no hablaron nada más? No, seguramente no, que hablaron del nene. Bueno, sí, del niño hablamos. Y se lo llevó esa noche y me lo trajo el otro día y todo bien. ¿Y no te dijo que estabas guapa? Más nada hablamos. No hablamos más nada. ¿No te dijo que qué rey estaba, ni qué exacta y qué figura tenía? ¿No te dijo nada de eso? No, no hablamos más nada. ¿Que no te dijo que estabas guapa? Nada de eso te dijo. Te lo voy a creer, te lo dudo, porque yo te vi y te dije, caray, qué guapa estás. Cuando te vi, la gente de mi oficina dijo, Privet, qué bella estás. Y en guapa, cuando te vieron hoy, pero qué bella estás. Dudo que Toño Rosario no te haya dicho que estabas guapa. Ese mordía los labios, ¿no? Pero más nada, no hablamos mucho. Entonces al otro día sí nos juntamos el 24, que me entregó el niño, y contándome lo que había pasado el día, la noche antes con Antonio, que Antonio le había dado con un carrito sin querer, y todo tan feliz. Nos mirábamos, mientras él me hablaba yo lo observaba a él, y cuando yo le hablaba él también a mí, y como que será, no será, ¿qué pasará? Como si no hubiera pasado nada entre ustedes. Increíble. Déjame decirte que tiene mucho mérito Toño por haber ido a tu casa, porque es bien difícil, porque él no sabía cómo tú lo ibas a recibir. Requiere una disposición muy especial, porque lo primero que uno piensa, yo no voy, porque si estamos peleados y si no me atiende y si me tira y si me llama la policía, porque había una onda de protección. Yo recuerdo que yo busqué unos datos que decían que había una orden que le prohibía, sí, pero a Toño. Ya no está vigente. Eso duró 6 meses y... ¿Pero no te confesó que sentía temor de presentarte porque no sabía cómo te iba a reaccionar? Sí, es que yo te digo que de verdad que uno se queda sorprendido, uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? Porque fíjate, esa noche cuando él va a buscar al niño, da la casualidad que había cambiado de guardia en la organización y no lo dejaron entrar. Y él me llama por teléfono, ¿por qué me hiciste esto? Y ve, ¿que por
¿Por qué? Si yo no te estoy molestando, que yo no te he hecho nada, ¿por qué tú me...? Pero, Toño, ¿de qué tú me estabas hablando? Que no me dejaras entre ya, y Toño. Si tú no quieres venir a buscar el niño, no me venga con excusas. Está bien, no venga, pero ¿cómo tú vas a decir que yo llamé a la caseta para que no te dejaran entrar? Y entonces me dice, y vete, lo juro que así fue. Yo voy a la caseta y pregunto si es verdad. Y entonces me dice, mira, sí es verdad, pero perdóname, que fue que yo cambié, soy nueva aquí, fue una muchacha, soy nueva, no sabía nada, y pues le dije eso. Y entonces fue luego que lo dejaron pasar. Y es bueno. Increíble. El hombre, de verdad, hubiese pensado que había sido yo, pero él sabe que no. Increíble, pero cierto. ¿Y tu familia qué dice de esa reconciliación, de que Toño y tú estén hablando? ¿Qué dice tu papá, que estaba tan dolido? Estaban tan tranquilos, todo normal, contento por una parte de que ya fue Antonio, de que haya una comunicación entre ambos, y pues por el niño. Y ellos incluso siempre llama a papi y llama a mami. ¿Toño? Sí, feliz, contento. Tiene más comunicación con ellos que conmigo. ¿Y todas esas controversias públicas que se han hecho? No sé. No sabe. Daba la impresión de que ustedes se odiaban a muerte. No. Que donde se veían los pies se querían ver las cabezas. En absoluto. Él tiene relaciones, muy buenas relaciones con mi familia, con el niño también, conmigo ahora. Bueno, la verdad es que hay que ir directamente para hablar con las personas, con los protagonistas, porque no todo lo que se dice es, ni lo que se publica es necesariamente cierto. Regresamos en breve. Cuando tuvo sed, yo le di el agua, cambió rosas por espinas, ¿quién me difama? Chinas por botellas, oro por espejo, guerra por pan, eso no me pasa más, mira quién me difama. Si Betty Cintrón tiene o no talento, e inclusive se han planteado si canta o no canta. No lo creen, piensan que todo es un truco publicitario, pero lo cierto es que Betty está negociando a través de un representante con dos de las más importantes casas disqueras, PolyGram y Sony Disco. ¿Quién te está representando? El licenciado Machicote, él es el que tiene pues la producción a mano y el que está negociando. ¿Con quién te vas a quedar? ¿PolyGram o Sony? Aún no lo sé. Pero ya me imagino que una semana, pues, ya tenga la respuesta con quién es que vamos a firmar. ¿Y tu producción discográfica tiene nombre? Sí, se titula ¿Quién me difama? Que para bien sea. Oye, la verdad es que no podías escoger un título mejor. Así es. ¿Por qué escogiste esa canción en particular? Me identifica mucho con lo que me está pasando con mi esposo. La verdad es que me identifico mucho con ese tema. ¿Quién me difama? ¿A quien yo le di mi alma? ¿A quien yo le di mi ser? ¿A quien le he dado todo? Y esa persona es quien me difama hoy. Tú dices que las canciones de Toño, la letra no va para ti. O sea, que tú eres estúpida. Sin embargo, tú le estás enviando una canción con una letra y sí, va para él. Fíjate que ese tema no se refiere por el tema de estúpida, sino por todo lo que ha pasado. Y además ya estaba escrito. Tanto el de estúpida como quien me difama son temas viejos. Exacto. Hay muchas merengueras. Y el merengue está pegado. Y todas muy buenas. Olga, Mayra, Yailin, Celinés, la mamá de todas, Milly Quesada, que es estupenda. Giselle, ¿qué trae distinto Ivette Cintrón? El ritmo. El ritmo que a lo maco es un ritmo pues de los hermanos Rosario. Y por esa línea fue que se fue Ivette. O sea que no hay forma de desvincularte de los Rosarios. De una forma u otra, para siempre están unidos. Tengo un hijo de él, que como quiera, pues, estamos en familia. ¿Hay composiciones originales, además de temas conocidos? De los 9 temas, hay 5 que son originales. De Carlos David, tengo 3 temas. Tengo de Orlando Santana, Alex Ramírez.
Y los demás, pues, son temas conocidos. ¿Gustarán? ¿Llegarán al, a gozar de favor del público? Espero que sí, claro que sí. Ha hecho una producción cuidada, con una buena proyección, buena grabación, buena producción. Hemos dado el máximo, por eso me tomé mucho tiempo en hacerlo, pero nos cuidamos mucho de esto. Se dicen tantas y tantas cosas de ti. Otra de las cosas que se ha dicho, que no te lo he preguntado, es que tu corazón tiene dueño, que tiene un nuevo amor y que ha rehecho tu vida. No es cierto. No por el momento. Estoy dedicada a mi carrera, a lo máximo que debo de dar, en que tengo, pues, retos. ¿Eso es lo más importante para ti hoy día? Sí. ¿Qué más que eso? Que tengo que dar lo máximo para contrarrestar todo lo negativo que se ha hablado de mí. ¿No tienes tiempo para el amor? No, en estos momentos no. ¿Pero no le has cerrado la puerta? Claro que no. Bueno, y esto es peor. También se dice que sales con mujeres, que ahora ya no es... esta es la otra versión, que no es un hombre, que es una mujer y que te vieron con una mujer en una discoteca. No se dice tu nombre, pero se insinúan cosas que podrían pensar que eres tú. Sí, claro, como él siempre me dice, graba, gorda, graba. Según eso fue lo que él había comentado, lo último que dijo, pero mi madre es una mujer. Yo tengo una hermana que es una mujer. Tengo primas que son mujeres. Yo soy una mujer las 24 horas. No soy como él, que para disimular tiene que usar una muñeca en un programa para esconderse detrás de eso, pero cuando sale, ¿qué? ¿No te molesta que ponga en tela de juicio no. Si eres o no mujer? No me molesta, porque yo voy a coger las cosas de quien venga. ¿Quién es él para tener que decir cosas que son falsas? Yo sé lo que yo soy. Te han dado dos premios. La ridícula del año. ¿Qué opinas de ese premio? Que soy afortunada. Sin salir todavía, ya tengo dos premios, la ridícula y la mudanza del año. ¿Aceptas esos premios? Sí, lo acepto. Bueno, yo te voy a dar este regalito que tengo para ti, que es... no ni te imaginas lo que es. Es una toalla. Es una... es una toalla, porque yo me gané el toallazo del año. Ahí tienes una toalla para que te... Gracias, Carmen, gracias. Para que te seques cuando te bañes en tu baño romano. Gracias. Buena suerte en el 97 y que tus sueños se vean hecho realidad. Y me alegro muchísimo de que las relaciones con Toño estén buenas. Primero, porque es un buen ser humano. Segundo, porque es mejor dialogar que pelear. Claro que sí. Y tercero, porque tiene un hijo en común. Claro que sí. Gracias, Carmen, por darme esta oportunidad. Y esperando que en todo este año que todo me salga bien y que la próxima vez que estemos juntas, que tú me invites nuevamente para tu programa, que sea para brindar por mi triunfo. Bueno, ahí ya tienes el toallazo, tienes la toalla. Amigos, será entonces hasta la semana próxima. Que tengan todos muy buenas noches.